Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, clapes les da la más cordial bienvenida al seminario Pacto Fiscal, Nudos y Soluciones. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señor Guillermo Ramírez, profesor de Derecho de la Universidad Católica y diputado de la República. Señora Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público señor Óscar Landerreche, profesor titular Economía Universidad de Chile, señor Felipe Larraín, director de CLAPESUCE, señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPESUCE, y señor Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPESUCE. Gracias por aceptar nuestra invitación y así sumarnos al debate sobre un nuevo pacto fiscal para nuestro país. Agradecemos asimismo sí a las autoridades universitarias, a académicos, representantes y autoridades de sectores públicos y privados y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y por supuesto a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Leonardo Hernández, director alterno de Clapezucé, nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer a nombre de Clapezucé a todos los presentes, a todos que nos, nos siguen por el streaming y, muy especialmente, a nuestros invitados. Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público, quien además ha estado en repetidas oportunidades en nuestro seminario y es muy generosa con su tiempo. Muchas gracias, Paula. Óscar Landerreche, profesor de Economía de la Universidad de Chile. Y a Guillermo, Larraín, perdón, Guillermo Ramírez, diputado y académico de esta Casa de Estudios. Agradezco también su participación esta mañana a Felipe Larraín, director de CLAPSUC, que será parte del panel. Y a Germán González también miembro de CLAPES y quien moderará el evento. El tema que nos convoca esta mañana ha sido una constante en nuestra agenda de trabajos en CLAPES. Esto desde nuestros inicios en 2014. Hay dos razones para ello. Primero, porque es difícil pensar en otro tema que sea más propio de las políticas públicas que el tema fiscal y tributario. Y segundo, porque en Chile nos estamos acostumbrando a que con cada nuevo gobierno viene una nueva reforma tributaria y a veces dos. Esta lógica de reformas sucesivas es una fuente de incertidumbre muy importante que afecta negativamente la inversión de largo plazo y el crecimiento económico. Por lo mismo, es deseable que la discusión sobre pacto fiscal en que estamos sumidos se haga con una mirada de largo plazo y sea el primer paso hacia un régimen permanente donde se rompa esta lógica de que en cada nuevo gobierno hay una nueva reforma tributaria. En segundo lugar, y con esa misma mirada de largo plazo, la discusión debe evaluar seriamente cuánto espacio queda para subir la carga tributaria en Chile, sin que esto signifique una mayor ralentización después del magro desempeño de nuestra economía en los últimos años. De hecho, entre el año 1990 y el año 2022, periodo en el cual el PIB se casi cuadruplicó, los ingresos tributarios del Gobierno General, esto es Gobierno Central más municipalidades, medido como porcentaje del PIB, crecieron en un 60%, de un 14,2 a un 22,75% del PIB. Entonces no solo crece el tamaño de la torta, que ha crecido cuatro veces, sino que además la porción que se está llevando el Estado ha crecido en un 60%. En ese contexto, cabe preguntarse, ¿hay espacio para seguir subiendo las tasas de los distintos impuestos? En particular, primera categoría, que está entre 25 y 27, global complementario, que las tasas marginales llegan a 40, y el IVA, cuya tasa está en 19. ¿O ya llegamos a niveles donde estas tasas implicaría que mayores aumentos motivan mayor evasión y elusión y, por ende, reducirían la recaudación tributaria, vale decir, estaríamos, estamos en la parte de la pendiente decreciente de la curva de la Afer. ¿No deberíamos ir pensando en aumentar la base tributaria por la vía de disminuir exenciones tanto a la renta como en propiedades, contribuciones? Por último, la secuela de escándalos y mal uso o malversación de recursos públicos que han ocurrido en distintas reparticiones y bajo el liderazgo de, distintos de distintas sensibilidades políticas, ¿No nos debiera hacer pensar que a lo mejor hoy día el Estado no tiene la capacidad para administrar y fiscalizar el uso de estos recursos? Estas son las interrogantes a las cuales creo que nos tenemos que enfrentar. Sin más, los invito a discutir con nuestros invitados sobre estas y otras preguntas que se refieren al tema fiscal, siempre con miras a contribuir a tener mejores políticas públicas en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Leonardo. Daremos inicio ahora al panel de conversación que será moderado por el investigador, eh, señor Germán González. Invitamos a los panelistas, por favor, a tomar asiento. Muy buenos días. Eh, yo me quiero sumar a los agradecimientos eh, a nuestros panelistas el día de hoy para hablar de este tema tan importante que es el, la propuesta de pacto fiscal. Eh, no voy a repetir las, las presentaciones, solamente agradecer. Y quiero tomar eh, un par de minutos para explicar el formato de este seminario. Lo que vamos a hacer es... Eh, vamos a tener una primera ronda en la cual... Cada uno de los panelistas, por orden alfabético, se van a referir a su visión sobre el pacto fiscal. Y lo que les vamos a pedir especialmente es que se refieran a los nudos, es decir, como el, el, digamos, la motivación de este seminario: es decir, bueno, qué aspectos positivos encontramos también, pero cuáles son verdad, los problemas que tenemos en, este, en esta propuesta de pacto y qué podemos hacer para sacarlo adelante. Esa es la motivación, básicamente, ser propositivos, tanto del punto de vista técnico como político de cómo podemos avanzar eh, en, este, en este ámbito en particular. Entonces, vamos a tener una primera ronda de opiniones de cada uno de los panelistas y luego, eh, ese es un tiempo máximo de 10 minutos por cada uno, y luego vamos a tener una segunda ronda, más breve, ¿cierto?, de 4 o 5 minutos, donde va a haber un espacio para reaccionar o para complementar las ideas y finalmente vamos a eh, terminar con las preguntas del público y en ese sentido, si voy a repetir algo, es que... A la entrada, los que están acá presentes, se les, se les eh, entregó un código QR donde ustedes pueden formular su pregunta y quienes nos eh, digamos, acompañan por streaming también pueden participar en el chat que está habilitado en la transmisión y hacer sus preguntas eh, por esa vía. Entonces, eh, sin más, quiero en primer lugar dar la palabra eh, a Paula Benavides. Diez minutos, yo te hago una señal cuando nos estemos acercando al tiempo. Adelante, Paula, muchas gracias. Muy buenos días. Eh, muchas gracias, Germán. Muchas gracias también a CLAPES por la invitación. Eh, aprovecho de saludar también a todos los panelistas con quien tengo el gusto de compartir eh, en esta conversación eh, y a, quienes, a todos quienes nos están acompañando. Bueno, el seminario se titula Pacto Fiscal, eh, Nudos y Soluciones. Eh, antes que hablar de los nudos, eh, que sobre eso tenemos harto material, creo. Eh, quiero partir por eh, compartir algunos elementos que yo siento que están hoy día puestos a la mesa para poder pavimentar eh, un camino de soluciones y de acuerdos respecto del de pacto fiscal. Eh, y bueno, ¿qué cosas tenemos hoy? Yo creo que lo primero es mirar que tenemos una conversación distinta a la que existía hasta el 8 de marzo, cuando fue rechazada la reforma tributaria, la idea de legislar en la Cámara. Pasamos de estar conversando respecto de una reforma tributaria a estar conversando hoy sobre un pacto fiscal para el desarrollo, que tiene todos los elementos que la literatura nos dice debiesen estar en un pacto fiscal. Hay necesidades y prioridades que se han expresado para la discusión, pensiones, salud, salacuna, cuidado, seguridad ciudadana, y después se proponen estrategias, verdad, y medidas en las tres áreas que permiten generar espacios fiscales por un lado medidas para impulsar el crecimiento por otro lado medidas para tener una mayor eficiencia transparencia y calidad del gasto público y la tercera pata de esa mesa verdad son eh, medidas de fortalecimiento del cumplimiento tributario y modificaciones al impuesto a la renta. Entonces, creo que ese cambio en los contenidos de la conversación es un elemento sustantivo desde donde tenemos un buen punto de partida para ir construyendo acuerdos. Además, eh, es una propuesta que está formulada a 10 años plazo. Creo que eso también es otro elemento valioso para la conversación. Y el último elemento que quiero destacar, que siento que está puesto en la mesa también y que, que es positivo, además del cambio en contenido, tiene que ver con el cambio en procedimiento porque es natural que a la hora de construir un pacto fiscal se presenten diferencias legítimas respecto de medidas particulares o respecto de los pesos que estas diferentes dimensiones para generar espacio fiscal debiesen tener. Pero la propuesta que se ha hecho ahí de ir resolviendo estas diferencias a partir de evidencia técnica y construyendo acuerdos, creo que también es valiosa. Están trabajando, ¿verdad? Una comisión que tiene un plazo de 45 días para poder hacer estimaciones de cuáles son los dividendos que pueden existir por crecimiento, una comisión transversal. Y por otro lado, para ver cuáles son los espacios que pueden haber de eficiencia del gasto, en esa segunda pata de la mesa se encargó a la OCDE un estudio que pudiera eh, dar evidencia técnica al respecto. Entonces, yo diría que esos son elementos que vale la pena mirarlos, que vale la pena valorarlos eh, para apreciar también las oportunidades que están detrás de esa discusión. Y paso ahora a los nudos, que bueno, efectivamente hay, hay nudos relevantes. Ahora, Creo que más que nudos en medidas puntuales, los nudos los tenemos hoy en el sistema político. Eh, ¿Y por qué? Porque en general y en cualquier contexto, eh, la economía política de un pacto fiscal o de una reforma tributaria es compleja. Se afectan distintos grupos de interés. Todas las medidas que uno quiere discutir en un pacto fiscal tienen algún dolor político, un costo político. Por ejemplo, eh, eliminar exenciones, franquicias, subir algún impuesto, también resignar. Porque reasignar implica recortar gasto en algún lugar, que hay que hacer eso, ¿cierto? Eh, y, y por otro lado, además, digamos, de, de estas dificultades, los pactos fiscales requieren algo básico o esencial, que es legitimidad. Y construir eh, la legitimidad es un tremendo desafío cuando hay desconfianza respecto de la capacidad que pueda tener el Estado de gastar bien los recursos o cuando no se está percibiendo adecuadamente por todas las personas cómo llegan estos beneficios. Y si a esos ingredientes que son habituales para cualquier contexto le sumamos eh, la situación actual de una elevada polarización, de eh, escándalos de corrupción que han estado recientemente en el debate público y una ventana de oportunidad que se está estrechando cada vez más a medida que nos acercamos a los periodos eleccionarios, creo que el desafío para el sistema político... Eh, que tiene además toda la fragmentación y bloqueo que conocemos, es eh, el nudo más importante. Y agrego un segundo nudo, eh, que creo, nudo o riesgo, que creo que es la tentación que estamos teniendo ante estas dificultades de hacernos trampa en el solitario. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, de, de alguna forma, de querer abordar los elementos donde es más fácil tener acuerdo. Eh, y postergar el resto de las discusiones, patear para más adelante eh, las discusiones más difíciles, donde nos cuesta ponernos de acuerdo. Y, y, por ejemplo, respecto al pacto fiscal, ¿dónde puede estar esa tentación de querer eh, dejar de lado, por ejemplo, las dimensiones tributarias? que generan ingresos permanentes y que tienen que ser parte de un pacto fiscal y querer reemplazar, por ejemplo, por eh, recortes de gasto que pueden terminar siendo transitorios, no permanentes. O, por ejemplo, con estimaciones que pudieran ser excesivamente optimistas de lo que puede provenir por reducción de evasión y ilusión. O con estimaciones que pudieran ser también con alta incertidumbre y optimistas de lo que puede provenir de ingresos por litio o incluso querer seguir aumentando niveles de deuda eh, que ya se acercan a los niveles prudentes que están establecidos en el decreto de política fiscal. Entonces creo que esos son eh, los nudos principales y riesgos y por qué es importante abordarlos para y cierro con esto último eh, primero porque siento que hay momentos en los países donde se abren caminos que son muy distintos y creo que nosotros estamos en uno de esos Caminos donde podemos empezar a construir algunos acuerdos y otro camino muy distinto si seguimos desde las esquinas ¿verdad? y no logramos construir esos acuerdos. Eh, un punto que va a marcar esa diferencia, siento yo, y que es muy inmediato, va a ser lo que ocurra con la ley Corta de Isapres que es uno de los primeros hitos que vamos a tener pronto y que tiene un plazo inminente para que se implementen los fallos de la, de la Corte Suprema eh, y donde se requiere evitar un colapso del sistema con impacto sistémico. Seguido de eso vamos a discutir el pacto fiscal, que distintos son los caminos si logramos acuerdo en, en, en estas dimensiones. ¿no? ¿Y por qué es tan importante hacerlo en el pacto fiscal eh, y desatar estos nudos? Veamos la situación en la que estamos hoy día. El déficit estructural que se proyecta para el 2021 es de 2,1 puntos del PIB. Si se hace el ajuste prudencial que saca la parte transitoria de ingresos del litio, las estimaciones son 2,5 puntos del PIB de déficit estructural. Si se hace con la metodología que propuso el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, es aún un poco más grande. Eh, y si miramos hacia atrás... En los últimos 15 años, salvo excepciones puntuales, siempre hemos tenido déficit estructural y tenemos una deuda bruta que ha venido aumentando sostenidamente, ya en 38 puntos eh, del PIB se proyecta para este año, con además gasto en intereses que han crecido sustantivamente, restando espacio ¿verdad? a otras prioridades de política fiscal. Entonces, eh, incluso sin hacer reformas, adicionales, las presiones de gasto que vamos a tener. Por el momento en que nos encontramos de transición demográfica, van a ser sustantivas en pensiones, en salud, producto de los cambios que se van produciendo en los perfiles epidemiológicos a medida que envejece la población. Eh, y por lo tanto es importante que tengamos la capacidad de avanzar y desatar, digamos, estos nudos para abordar todas las dimensiones del pacto fiscal con un procedimiento que permita resolver con evidencia técnica, verdad, las diferencias que puedan haber. Cuáles son los costos, creo yo, si, si es que no somos capaces de hacerlo y nos mantenemos en una mirada de corto plazo, creo que los principales costos, verdad, tienen que ver con eh, que cuando hay reformas que tienen bases débiles eh, finalmente terminan siendo revertidas y si son incompletas no detienen las presiones por eh, futuras reformas, que es algo que se mencionaba en la introducción, es importante dar certezas también hacia adelante. Y, y en definitiva, si no logramos además generar para todas estas necesidades que se tienen el financiamiento permanente, los riesgos son eh, relevantes. Y, y por otro lado, respecto de la ciudadanía, eh, el hecho de que el sistema político no vaya teniendo la capacidad de procesar estas demandas va generando una frustración cada vez mayor, ¿verdad? Eh, y debilitando también la institucionalidad. Eh, cierro con esto. Mi impresión es que es posible desatarlo, pero que se necesita en este momento eh, generosidad política de los distintos sectores para poder abordar todas las dimensiones que requiere un pacto fiscal y generar los ingresos permanentes para las necesidades que se tienen. Eh, y con flexibilidad, por supuesto, en cada una de las herramientas, de las medidas y también en las gradualidades que puedan requerirse y para que así logremos tener una conversación de política fiscal que mire a 10 años plazo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Paula. Eh, y seguimos entonces por orden alfabético con Oscar, tus 10 minutos. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación y a todos los, los, los presentes. Eh, a ver, desde lo más general a lo, a lo más particular, eh, en mi caso públicamente estaba en desacuerdo con la estrategia del gobierno y del ministro de Hacienda respecto de la reforma tributaria. Eh, y la razón es bien intuitiva, es bien simple, es de economía política básica. El problema con una reforma tributaria que sube impuestos es que solo le importa a la gente que, a la que perjudica. Eso es así como para pa empezar a hablar, digamos. ¿sí? Nadie está contento porque le subieron el impuesto a otra persona, excepto muy, muy poca gente. ¿No es cierto? Entonces el, el, entonces, el problema es que si tú no juntas la reforma tributaria, si es al alza, por supuesto, con beneficios asociados a eso, eh, eh, estás le haces demasiado fácil a los sectores políticos que no quieren subir el impuestos, más bien quieren bajarlo, es demasiado poco costoso oponerse. Es así de simple, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Es bien como bien simplón esto. De hecho, es están así que el ministro corrigió después eh, y después cuando se dio cuenta del fracaso empezó a asociar, a tratar de asociar, ¿no? Y todo todo dependía de la reforma tributaria, ¿no? Todo, 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 ¿no? O sea, todo lo que cualquier discusión que apareciera no lo podemos hacer por la reforma tributaria, ¿no? Incluyendo cosas que sabemos que incluso con reforma tributaria no se podrían hacer. Entonces creo que ahí se cometió un error. Eh, y el error creo que es cuando, el, digamos, lo, los políticos le hacen demasiado caso a nosotros los economistas, porque, claro, a mí también me obsesiona la reforma tributaria, igual que Paula, creo que es súper importante. Sí, pero eso tiene sentido técnico desde un punto de vista como de Teatino 120 y de la DIPRES, pero no tiene sentido político. Entonces creo que ahí se cometió un error muy grave, y se cometió un error muy grave porque se comió uno de los pequeños espacios que existía políticos para hacer esto. El otro problema político que tiene la, 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 la reforma tributaria durante este gobierno y que por construcción eh, y por los entusiasmos políticos que hemos tenido, este es un periodo presidencial en que tenemos elecciones a cada rato. Bueno, como Cada seis meses tenemos elecciones, y cuando hay elecciones, los políticos no están inclinados a ser eh, generosos. Digamos. No, están no no, no no porque necesitan su base. Entonces, lo, lo, yo la veo súper difícil, para ser súper sincero. La veo súper complicada. Creo que la pedida de generosidad que se le está pidiendo a los distintos sectores es demasiado grande. La pedida a los sectores, por así decirlo, vienen bien en chileno, la pedida a los sectores más de derecha, particularmente los más, más de extrema derecha, digamos, de generosidad, eh, de, de renunciar a, un, a una cosa súper de fondo, que quieren bajar impuestos, bajarlo, ¿no es cierto? En, en este momento es imposible. Y la pedida a sectores de izquierda que, por ejemplo, renuncien a cosas como el, como el impuesto al patrimonio, cosas así como que son emblemáticas. ¿sí? Es una locura, en medio de una elección. Entonces encuentro que, que tiene un problema de economía política súper profundo. Al nivel más conceptual, desde mi punto de vista, lo que podría ser, o sea, el pacto fiscal incluye reforma del Estado y todo eso, ya me voy a referir a eso, pero desde el punto de vista estrictamente tributario, el aspecto estrictamente tributario de la, de la transacción, me parece a mí que es que hay, dos, hay dos, 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 dos como lados de esto. ¿no? Es como una transacción en la cual se concede algún tipo de invariabilidad, algún tipo de invariabilidad, ¿no? y algunas ganancias de eficiencia en el sistema tributario, particularmente respecto de lo que afecta a la inversión en el sector privado, invariabilidad y eficiencia a cambio de redistribución y recaudación. Esa es básicamente la transacción. Invariabilidad y eficiencia a cambio de recaudación y, eh, y, y redistribución, ¿no? Y, y uno puede hacer esto con distintas como perillas, por así decirlo, del sistema tributario, ¿no es cierto? Aquí empiezan, cuando uno empieza a ver qué cosa concreta, o sea, qué, qué expresiones concretas podría tener esto, podría tener muchas, ¿no? Uno podría cargarle más la mano a la discusión sobre el IVA, por ejemplo, que es una discusión que no, no queremos enfrentar mucho en Chile, pero que es medio inevitable, digamos, ¿no? Eh, eh, la base de recaudación del impuesto a la renta, que es súper difícil políticamente ampliarle a las clases medias. Impuesta la renta. Me gustaría ver a alguien que seriamente un político proponga eso en el Parlamento. Me gustaría ver eso, realmente, porque es casi suicida. no Y, y por supuesto, la, las ineficiencias clásicas del sistema tributario. no eh, Una talla que anda siempre entre el mundo de los economistas es que todos los ministros de Hacienda. Aquí voy a echarle una talla al, al. Esto no va para usted, ¿eh? va para el otro, el que es amigo mío. ¿Ah? Todos los ministros de Hacienda antes siempre iban a subir el impuesto al diésel. Siempre. No sé si es el caso, ¿eh? ahí tendría que estudiarlo. Pero pero, pero los que yo conozco siempre decían, no, esto es intolerable porque el lobby, los camioneros, no sé cuánto. Y eso como que pasa justo cuando uno entra como a Tetino 120 y como que pasa el carnet. Así, ya. Y ahí ya, ya como que ya no, ya no, ahí se acabó. Entonces hay una, serie como de, hay una serie como de forados que son como evidentes, ¿no es cierto?, pero que son súper difíciles políticamente. Entonces la, trans, la, la, el, el, la transacción es invariabilidad y eficiencia, por un lado, contra redistribución y recaudación. Yo tengo la sensación, por ejemplo, de que una buena parte, por lo menos de la gran empresa chilena, la grande, te hace esta transacción sin ningún problema. O sea, invariabilidad a cambio de más, de más pago, ni un problema. Obviamente depende del precio, digamos. Pero creo que es una transacción posible. Eh, pero en fin. Eh, y la otra cosa que yo creo que es súper importante, que esta ya es más conceptual, más teórica, es que yo creo que ya llegamos a un punto en el, el proceso de desarrollo de la economía chilena en que necesitamos un poquito más de sutileza respecto al impuesto a la renta, o a las empresas, más bien, o, o a la, la en fin, las utilidades. ¿No es cierto? Y esto va a la clásica cosa que todos enseñamos en nuestros cursos: la diferencia entre rentas ricardianas y chumpeterianas. ¿no? O si ustedes quieren rentas que son resultado de condiciones de competitividad que son heredadas, ¿no? El cabrito que heredó la mina del papá, digamos, y tiene buena ley, digamos, no hace nada, ¿no? Y diferente es la, la renta de es eh, la renta generada por alguien que innovó, ¿no? ¿Cierto? el Elon Musk de esto, ¿no? El, el, el Notco, ¿no? El problema, por supuesto, es que esa, esas diferencias son difíciles de, de hacer, son difíciles de distinguir, es difícil decir con Chitoro, cuánto tiene de uno y cuánto tiene de otro, cuánto es el terroir que tienen porque es Chile nomás y cuánto es las cosas que ellos hacen. Es súper difícil, pero lamentablemente creo que vamos a tener que enfrentar esto. Porque en realidad es inevitable que, vamos a tener, que, que, que lo que necesitamos es subirle los impuestos, por decirlo de alguna manera, a la renta ricardiana, ¿no? y necesitamos que con las otras, las rentas que generan los innovadores, los emprendedores, los empresarios nuevos, eso no lo queremos tocar ni con el pétalo de una flor. ¿no? Y hacer esa distinción, hacer, esa, hacer la. la, la la, la sintonía fina de cómo hace un, un sistema tributario de esa manera es súper difícil. Creo que en los temas tributarios hay temas que tenemos que abordar y que son como tabú. Eh, yo creo que ya, ya, de, ya no deberían ser tabú. Creo que uno de los problemas, eh, el IVA, ¿Mm? me parece a mí que hay experimentos internacionales de progresividad del IVA que se han hecho en distintos países, Canadá, eh, Japón. Eh, en algunos casos son devoluciones, en otras casos. Depende del sistema tributario. Me parece a mí que uno debiera ir en esa dirección porque uno de los, de lo, de lo, de los elementos centrales de desigualdad del de, de sistema tributario es eh, la importancia que tiene el IVA. Eh, ¿No es cierto? Y eh, 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 yo aquí, bueno, este es un tema tabú también, particularmente en mi sector. En mi personal opinión, uno de los grandes errores que se han cometido en el último tiempo en temas tributarios fue la desintegración tributaria. Yo siempre me opuse, ¿eh? por si acaso. Siempre, siempre me opuse. A mí me parece correcto conceptualmente que el sistema de impuestos a la renta esté integrado. A mí no me parece que alguien de altos ingresos, pero cuyos ingresos son del trabajo, como yo, pague menos impuestos que alguien de menores ingresos, pero cuyos ingresos es de una empresa. No me parece, no, no me parece correcto, ¿no? Y me parece, que, me parece que el problema de la, integra, de, la, de, la, de la integración tributaria tenía que ver con los forados que tenía, las oportunidades que generaba para evasión, y creo que lo que hicimos fue vender el sofá de Donoto. Y la razón por la cual creo que esto es importante es porque la gracia de la integración tributaria es que de facto permite progresividad en los impuestos que afectan a las utilidades de las empresas por la vía de integrar el sistema tributario eso es lo que permite en la práctica cuando tú eliminas la integración eh, tributaria y haces que hay una tasa para todos los empresarios entonces tenés que tener un, un estatuto especial para Pyme tenés que empezar a como enredarte ¿no? eh, cuando en realidad la manera más simple es que el principio fundamental es que la progresividad es para los ingresos independientemente de su fuente eso es nada más no es cierto así que yo creo que es una discusión que habría que yo creo que en esto, esto fue un error de las la reformas tributarias anteriores que estuvo súper mal Respecto a la reforma del Estado, creo que es que un, un elemento esencial en este momento, creo que tenemos un Estado absolutamente colapsado, sobrepasado por, su, eh, por los requerimientos que la ciudadanía tiene de él, digamos. Eh, eh, pero de nuevo, las, las, las pedidas aquí son súper complicadas y tiene una economía política enredadísima. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que todavía necesitamos hacer algún refinamiento de, lo, de, lo, de los eh, gobiernos corporativos de las empresas del Estado, eh, eh, particularmente para, para aislarlos del clientelismo, creo yo, y para permitir que tenga una mirada más de largo plazo. Eh, y eso es súper difícil para un gobierno en ejercicio cualquiera, porque el gobierno en ejercicio siempre quiere nombrar a su gente. ¿Mm? Eh, yo pienso que la reforma del Estado, eh, la profe... alguna vez hice como una, un estudio por allá. Eh, en mi opinión, por lo bajo, por lo bajo, tres cuartos de, lo, de los cargos que se llaman cargos de confianza, tanto a nivel de gobierno central como gobiernos regionales y, y municipales, no tienen ninguna justificación. Eh, digamos, como, como cargos de confianza? Son cargos que deberían ser cargos profesionales si es que, si es que se justifica completamente profesional. Eh, y por lo tanto eh, pero claro, eso es casi imposible porque un, un gobierno entrante lo que quiere es premiar a la gente que hizo campaña por ello. Entonces les cuesta mucho, ¿no? Entonces, de nuevo, y ahí sí hay una crítica a ciertos sectores políticos que siempre siempre prometen en, en campaña que van a hacer reforma el Estado, pero no cuando están en el gobierno. Los nombramientos son bien parecidos. Y eh, en mi caso tengo una visión más extrema, desde mi punto de vista hasta los subsecretarios debieran ser eh, profesionales, es mi opinión. A la inglesa. Piensen ustedes en lo que habría ocurrido con los escándalos de los convenios si los subsecretarios fueran, eh, trabajos, fueran funcionarios de carrera. ¿no? La misión de un, de, un, de un permanent secretary en el gobierno inglés es muy simple. El permanent secretary tiene que ejecutar las políticas del ministro o ministra. ¿Correcto? Si el ministro es comunista, tiene que ejecutar las políticas comunistas del ministro. Si el ministro es de republicanos, tiene que ejecutar las políticas del ministro republicano bajo dos criterios. Primero, hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible. Y segundo, y ese es el mandato que recibe desde la monarquía, hacerlo de acuerdo a la ley. O sea, no puede permitir una política que sea ilegal. Y eso es su carrera, eso, es, de eso se trata su carrera. Entonces, ¿qué es lo que habría ocurrido si tuviéramos subsecretarios profesionales? Bueno, alguien habría llegado con, oye, mira este convenio, no sé qué cosa. Y eso, Yo no puedo firmar eso. Eso no puede, yo soy el jefe de servicio, eso no puede ocurrir porque no cumple con los estándares profesionales. Entonces, yo creo en una reforma del Estado bastante más profunda, pero no me creo ni por un minuto que un, eh, un gobierno entrante del color que sea esté disponible para renunciar a la posibilidad de nombrar subsecretario. Eso jamás va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Pero yo creo que eso es así de profundo lo que, lo que, necesitamos, lo que necesitamos hacer. Así que. Eso es más o menos lo, 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 que, lo que yo creo. Yo creo que hay algunas cosas, algunos intentos, hay unos, hay unos intentos, viene, para terminar, eh, algunos intentos eh, que se han hecho. Eh, creo que estos dos son bajo el gobierno Piñera, dos, si no me equivoco, pero ahí me corregirá la raíz, pues, puedo estar equivocado, pero ha habido, ha habido por lo menos dos intentos súper valiosos que, que, que no sé si se han eh, eh, continuado o profundizado, Hubo intentos de hacer eh, eh, programas de trazabilidad tributaria, o sea, de que a los contribuyentes les lleguen informes de cómo son usados sus, eh, sus recursos, que no sé si siguieron después, creo que eso lo hizo Briones. ¿no? Sí, sí. Y, el, y el otro eh, son estas iniciativas de presupuesto en base cero, que también yo creo que, que, creo, creo que algo de eso se ha mantenido, no estoy muy seguro, eh, pero yo creo que ese tipo de cosas hay que, hay que, hay que eh, reforzarlas y, y mejorarlas y profundizarlas. Bien, muchas gracias, Oscar. Eh, bueno, ya van saliendo algunas propuestas interesantes, algunos temas eh, para el diputado Guillermo Ramírez, porque parece que el problema político es algo transversal, ¿verdad? Que hace difícil eh, concretar estos acuerdos. Pero eh, ahora le voy a dar la palabra a Felipe de Larraín. Felipe, tus diez minutos. Bueno, muchas gracias, Germán. Un gusto participar de este panel. Eh, yo no pensé que tenía tantos temas en puntos en común con Oscar Landerreche, eh, pero estoy gratamente, eh, gratamente no sorprendido, pero impresionado. Bueno, eh, lo primero, por ejemplo, no, no puedo comenzar sin decir la alusión que hiciste al sistema, eh, a la integración. Pero yo yo diría que además en el material de integración que fue un tema, pero si ustedes se acuerdan la discusión 2018-2019 en materia tributaria, la integración era como, como el, el, el trapo rojo en la discusión tributaria. Eh, pero resulta que lo notable es que estaban todos de acuerdo en la integración para las pymes. Y la integración sobrevive para las pymes, que son cerca del 98% de las empresas. O sea, hoy día, empresas de menos de, en esta definición, 75.000 UF tienen acceso a un régimen 100% integrado. Los que no tienen acceso para el régimen integrado son las empresas grandes. Bueno, pero eh, quiero partir por el tema que nos convoca, que es el tema de la viabilidad, la viabilidad del pacto fiscal y, y los ajustes necesarios para hacerlo posible. Yo me declaro eh, partidario de un pacto fiscal, eh, pero no de cualquier pacto fiscal. Y creo, como Paula, ahí tengo un punto muy en común en que eh, ha variado mucho la situación desde que hablábamos de, un, de una mera reforma tributaria a que estamos proponiendo un pacto fiscal. a mí me parece que eso es positivo. Eh, pero también hay que decir que a mí me parece que hablar de pacto fiscal hoy día es un pequeño abuso del lenguaje porque de pacto esto, esto es una propuesta. es una propuesta de pacto lo que estamos eh, al frente. Eh, y, y yo creo que hay un avance en esta propuesta de pacto sin duda alguna. Eh, creo que, además, respecto de una idea de reforma tributaria que habría sido muy dañina para Chile, si se hubiera aprobado la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara en marzo de este año. Podríamos decir que el diálogo está dando resultados y se ha traducido en cambios en la propuesta del Gobierno. Esta idea de escuchar, eh, a nosotros nos tocó participar en los diálogos ciudadanos. De hecho, estuvimos ahí con Germán y con eh, Luis González. Eh, participando por clapes, y resulta que efectivamente el gobierno hizo unos diálogos ciudadanos y escuchó, pero fue muy poco receptivo respecto a las recomendaciones. Nosotros no reconocimos ninguna de las recomendaciones que hicimos en el, propuesto, en el proyecto de ley que se presentó al Congreso luego de los diálogos ciudadanos. Eh, y esta, yo creo que esta falta de receptividad del gobierno respecto de. Lo que, de lo que le fueron a exponer y de los grupos que, que llamó, que convocó, es una de las razones por las cuales el proyecto fracasó en el Congreso. Eh, los avances principales de la propuesta de pacto son, a mi juicio, sacar de la discusión medidas que tienen fuerte evidencia de impactos negativos en la economía, los flujos capitales, el ahorro y la inversión. Por ejemplo, y hasta dónde sabemos, porque tampoco lo sabemos. A ciencia cierta, porque no hemos visto un proyecto, estarían fuera, estarían fuera, utilidades retenidas, impuesto a las utilidades retenidas e impuesto al patrimonio. Eh, después, incorporar el crecimiento económico como, como fuente de financiamiento, central. Tercero, incorporar la eficiencia del gasto como generador de espacios de gasto permanente. Esto me parece, ahora, uno podría decir, oiga, pero eh, en cualquier gobierno, los puntos 2 y 3, o sea, incorporar crecimiento, eficientar el gasto, es una responsabilidad de la autoridad económica. No debería ser parte de un pacto. Bueno, pero está ahí, está bien y creo que es positivo. Eh, pero, fíjese que ya llevamos un año y medio, estamos pasando el año y medio, estamos llegando al año y medio del gobierno, hemos perdido un tiempo muy valioso. Eh, en, re en relación a la viabilidad del pacto, parece que parece que hemos avanzado y hemos hay bastante acuerdo en las iniciativas pro crecimiento, las deficiencias del gasto y la reducción de la evasión y la ilusión. Yo creo que deberíamos avanzar por ahí. La viabilidad política de las alzas de impuestos es menor, aunque yo creo que el diputado Guillermo Ramírez se va a referir a este tema con más propiedad. No parecen, desde nuestra perspectiva, no parecen estar los votos y la economía necesita un impulso al crecimiento antes que mayores impuestos y no se trata del estancamiento de este año o el pobre crecimiento que se espera para el próximo año se trata de cómo levantar la caída sostenida del crecimiento tendencial esta debería ser la prioridad por eso no basta que veamos un despegue estadístico de la economía chilena en el segundo semestre ojo lo advierto porque esto va a ocurrir va a ocurrir Casi independiente de lo que hagamos, porque tenemos una base de comparación que es paupérrima en el segundo semestre del año anterior. Entonces, vamos a ver que la economía. Entonces, por ahí alguien se puede entusiasmar y decir: ven, la economía está despegando. Cuando este año, de acuerdo al Banco Central, vamos a crecer con suerte, cero. Eh, las bases de comparación, entonces, son muy poco exigentes. Eh, quiero. Eh, en, en la en lo que me queda de tiempo, hablar sobre los ajustes necesarios a la propuesta. El debate tributario sigue abierto y lo seguirá estando, por lo menos todo el próximo año. Esta es una fuente de incertidumbre que debería cerrarse pronto, acotando su alcance. Están pendientes los cambios al impuesto a la renta, los impuestos correctivos. ¿Se subirán los impuestos a los fondos de inversión? ¿Qué cambios se harán para reducir la evasión y la elusión? No lo sabemos. En cierta forma, podríamos decir que el gobierno ha quedado entrampado por esta discusión tributaria y de paso ha entrampado al país. Me parece esencial para un pacto que el gobierno revele completamente sus cartas respecto del planteamiento tributario que hará en marzo de 2024. Si no, ¿a qué pacto se está convocando si vamos a revelar una parte de las cartas y las otras cartas las voy a revelar en marzo próximo? Sobre la fuente de financiamiento, al mayor gasto que quiere hacer el gobierno, tenemos el royalty minero ya aprobado. Esos son entre 0,4 y 0,5 puntos del PIB. El efecto del crecimiento económico. Bueno, hay una comisión que va a calcular esto, pero nosotros podemos hacer un cálculo simple que hemos hecho en clave que alrededor de, por cada punto adicional de crecimiento económico, se recaudan 800 millones de dólares extra. Esto en un periodo de cuatro años. Como el segundo año son dos puntos, el tercer año son tres puntos y el cuarto año cuatro puntos, para una economía que crece sostenidamente un punto más, estos son 8 mil millones de dólares en cuatro años. Esto es el efecto del crecimiento. Bueno, vamos a esperar que la Augusta Comisión llegue a sus conclusiones y que podamos analizar esas conclusiones, pero eso es lo que podemos calcular. En eficiencia del gasto, compras públicas y otros, aquí hay al menos del orden de 1,1 puntos del PIB. Según hemos eh, descubierto algunos estudios, algunos del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que lo, eh, que lo plantean, que hablan de 0,8 puntos en programas mal evaluados en Chile, lo dice un estudio del BID, y hay 0,3 en un proyecto de ley de mejorar las compras públicas, y tenemos el 1,1 punto. Reducción de evasión y ilusión, tomo la cifra del Gobierno, aunque efectivamente aquí hay un punto que planteaba Paula. Eh, 1,5% del PIB, dice el gobierno. Yo no voy a discutir la cifra del gobierno. Puede parecer optimista obtener 1,5 puntos del PIB en evasión y ilusión. Mayores ingresos por litio, al menos 0,3% anual. Hay un estudio reciente de Juan Ignacio Guzmán y Matías Acevedo que dice que podría llegar a 1% del PIB, la mayor, los mayores recursos del litio, 1% del PIB por año en 2036 si somos capaces de triplicar la producción. Eh, lograr... Perdón. Quiero seguir. Quiero referirme de paso a la Estrategia Nacional del Litio que enfatiza el control estatal por sobre el impulso privado. Acá hay espacios para hacer las cosas mejor y aprovechar el potencial de Chile en los minerales necesarios para la transición energética. Tal vez Oscar tenga algo que decir en eso. Entre royalty, así hagamos la suma, entre royalty, eficiencia, evasión y litio, litio con 0,3, no con el 1 punto del PIB que planteé el estudio que mencioné, hay 3,3 puntos del PIB, sin considerar crecimiento económico. Que son estos 8 mil millones de dólares en cuatro años. 3,3 puntos del PIB más 8 mil en cuatro años. Cabe preguntarse: ¿necesitamos más todavía? ¿Están las condiciones políticas y económicas para subir impuestos? Todo indica que no. Entonces deberíamos concentrarnos en estos cinco puntos que tenemos arriba. Eh, aún así, todavía quedan muchas cosas por hacer. Trato de, y con esto termino, resumirlo en seis puntos principales. Primero, esperar y analizar cuidadosamente los informes de las comisiones positivo que están a cargo de estimar el impacto del crecimiento económico, el grupo de economistas, y de la eficiencia del gasto. Esto es una comisión de la OCDE. La tarea no es fácil y el tiempo que se les dio es bastante breve, apretado. Segundo, medir la evasión de impuestos, porque de ahí proviene cerca de la mitad del financiamiento de las iniciativas de gasto. Se necesitan mediciones oficiales, públicas transparentes y frecuentes de evasión, y al menos anuales. Tercero, lograr un equilibrio entre las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos con el resguardo de los derechos del contribuyente en los cambios para reducir la evasión y la ilusión. Al respecto, preocupa que el defensor del contribuyente sea en Chile prácticamente invisible. Tenemos un defensor del contribuyente, un funcionario de carrera del Servicio de Impuestos Internos que puede ser una bellísima persona, pero ¿dónde está? el defensor del contribuyente que está haciendo. Eh, cuarto, priorizar las iniciativas de gasto y condicionar su implementación a la disponibilidad de recursos. Esto es fundamental para la responsabilidad fiscal. Quinto, alinear las expectativas con lo que será posible hacer en lo que queda de gobierno y concentrarse en generar un renovado impulso al crecimiento económico. Concesiones de obras públicas, certeza tributaria, reducción de trámites, burocracia para concretar proyectos de inversión. En materia de certeza tributaria, un pacto fiscal podría incluir la posibilidad de entregar estabilidad tributaria de largo plazo, 10 a 20 años, para grandes proyectos de inversión realizados por nacionales o extranjeros. Esto no está en la propuesta del Gobierno. Chile necesitará una carga tributaria mayor a medida que se desarrolle. Tenemos discrepancias sobre la magnitud de este aumento, pero no sobre el signo del cambio. En CLAPES, junto a Óscar yo hemos mostrado que cuando los números se hacen bien, la brecha tributaria entre Chile y la OCDE está hoy en algo menos de dos puntos del PIB. Pero no cometamos el error de ahogar a la economía antes de que alcance el desarrollo. Los riesgos de caer en la trampa del ingreso medio son altas Y probablemente hoy estamos en la trampa del ingreso medio. Muchas gracias. Muchas gracias Felipe, por tu intervención. Eh, bueno, ahora le vamos a dar la palabra al diputado Guillermo Ramírez. Eh, solo recordando que hay, digamos, casi todos los panelistas hablaron del problema político por sobre el técnico acá y cómo se va a requerir generosidad política. Y, y Felipe incluso hizo una pregunta respecto de si estaban las condiciones o no para subir impuestos, que es una parte de esta propuesta de pacto fiscal. Así es que, Guillermo, te cedo la palabra diez 10 minutos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación a CLAPES. Feliz de estar acá en mi casa de estudios, en mi facultad, además. Eh, hace unos 10 días atrás me tocó estar en esa reunión que hubo en La Moneda con el presidente Boric, en que se juntó con los representantes de Chile Vamos. Estaban invitados a esa reunión los presidentes y secretarios generales de los tres partidos de Chile Vamos. Yo no soy ninguna de las dos cosas pero como el presidente de mi partido estaba fuera de Chile, eh, me pidió que lo reemplazara. Y lo que salió de esa reunión a la luz pública era que fue una reunión áspera, en que nos agarramos a mocha allá adentro y nos dijimos las cosas más terribles. Y eso, en cierta forma, eh, eclipsó el, el debate acerca de cuál era el motivo de esa reunión. ¿Por qué el presidente decidió a un año y medio de haber asumido el gobierno, eh, sentarse a conversar de manera formal con la oposición. Y la razón por la cual él nos citó es la siguiente, él nos invita a la moneda y nos dice, muchachos, eh, tenemos que sacar adelante dos reformas que son muy importantes. Ustedes están acá porque quiero ver si hay espacio para que podamos discutir una reforma a las pensiones y podamos discutir y aprobar también una reforma tributaria. Lo que dice Óscar es verdad, estamos en un gobierno que, le, que tuvo la mala suerte de tener muchas elecciones, normalmente cada uno en, le, en las épocas de las elecciones le, le quiere hablar a su tribu, a sus bases, que permitan fortalecer su posición, pero la verdad es que estamos todos de acuerdo en que acá hay una oportunidad de generar ciertos cambios que Chile necesita para el futuro. El primero de todos... El tema constitucional, que no va bien, eh, pero que yo creo que es fundamental. Me tocó ser uno de. Eh, ahí vi a alguien que, que, que es de Ex-Ante, que Ex-Ante bautizó como el Grupo de los Ocho, eh, en la negociación para el nuevo proceso constitucional. Eh, yendo contra nuestras propias bases, yendo contra la opinión de la mayoría de nuestro sector, decidimos. Eh, sacar adelante ese acuerdo porque creemos que es importante para Chile. Bueno, esa misma lógica a nosotros hoy día nos inspira para tratar de sacar adelante una reforma a las pensiones y para tratar, y esto es la más difícil de todas, de llegar a acuerdo en materia tributaria. En materia de pensiones es más fácil porque todos tenemos claro que hay espacio para mejora eh, y tenemos algunas ideas en que estamos todos de acuerdo, más allá de, del tironeo entre el destino de los puntos adicionales de cotización. Pero en materia, en materia tributaria todo esto es un poquito más complicado, porque como todos muy bien saben, nosotros creemos que este no es el minuto eh, y no es la forma en que se tiene que hacer una reforma tributaria. Ahora, nobleza obliga. ¿Por qué llegamos a la mesa con el presidente Boric hace 10 días atrás? Porque esta es una historia larga eh, que llegó a un callejón sin salida y el presidente Boric está intentando que salgamos de ese callejón. La discusión tributaria ha tenido una evolución, y uso la palabra evolución en su sentido estricto, la uso como oposición a involución, porque la verdad es que partió muy mal la discusión tributaria y hoy día está en un lugar mucho mejor, como decía Paula. Partió muy mal porque era una reforma eh, mal planteada, era muy ambiciosa, con instrumentos torpes para recaudar, era extrema. En el sentido de que proponía cosas que para nuestro sector eran absolutamente eh, intragables, como el impuesto a las utilidades retenidas, eh, el impuesto al patrimonio o las reformas que se hacían al código tributario, que transformaban en la práctica eh, al servicio de impuestos internos en juez y parte. Y además teníamos un problema que era de estilo, por decirlo de alguna manera. El gobierno, sabiendo que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, un dato que poca gente sabe. Nosotros tenemos aún menos diputados de los que teníamos para el gobierno del presidente Piñera, la derecha. Contando a republicanos, eh, estamos en una situación aún más precaria. Eh, lo que pasa es que al gobierno se le han desordenado los suyos, pero en la Cámara de Diputados, estoy hablando de la Cámara, nuestra situación es de minoría. Y el gobierno, confiado en que tenía mayoría en la Cámara de Diputados, presenta un proyecto que. Y hay que decirlo con todas sus letras: no estuvo dispuesto el gobierno a someter a discusión. No estuvo dispuesto a hacerlo. Yo soy parte de la Comisión de Hacienda, en esa comisión son ocho parlamentarios oficialistas, somos cinco de oposición, y el gobierno hizo sentir esa mayoría. Cuando se presentaba eh, una indicación por parte de la oposición o una sugerencia, porque muchas veces uno no puede presentar indicaciones porque los temas tributarios son de, exclusiva, son de iniciativa exclusiva del presidente, eh, no se discutía, se ponía en votación y perdíamos 8-5. Cuando había algún tipo de norma, cuando votábamos en particular, que nosotros teníamos algún tipo de reserva, porque considerábamos que era una mala idea, tratábamos de iniciar una discusión, el presidente de la comisión decía, ya, se pone al tiro en votación y el gobierno ganaba 8-5. Se convocó a un comité de expertos, cada uno tenía que llevar, mandar a esa mesa a un experto, cada uno de los 13 diputados de la comisión. Nosotros enviamos dos con el otro diputado de la UDI que está en la comisión, dos mujeres, que en algún minuto nos dijeron no podemos seguir yendo a estas reuniones porque nos maltratan, se ríen de nosotros, nos dicen que no hay ninguna posibilidad de acoger ninguna de nuestras ideas. Bueno, todo eso, una reforma que fue extrema, que fue demasiado ambiciosa, con instrumentos torpes, sin ánimo de diálogo, con algo de soberbia por parte del gobierno aprovechando su mayoría en la Cámara de Diputados, finalmente hizo, creo yo, que luego de ocho meses de discusión en la Comisión de Hacienda, en la sala, eh, se perdiera esa votación, eh, se rechazara la reforma y por dos votos, solo dos votos, lográsemos rechazarla. Eh, ese día, lo cuento como anécdota, eh, yo soy jefe de bancada de la UDI y teníamos los votos muy contados y estaban muy justos respecto, y nosotros pensábamos que íbamos a empatar y el empate significa que se rechaza. Eh, y esta votación fue después de almuerzo y yo de repente miro en, el, en mi bancada y faltaba un diputado, que no lo voy a mencionar, y yo decía, ¿dónde está fulano? Yo tengo este momento borrado de mi cabeza. La gente que está alrededor mío en la cámara me dice que yo me paré y empecé a gritar: ¿Dónde está este? Algunos garabatos. ¿Por qué no está acá? Y se pone en votación el proyecto. Nosotros teníamos contabilizado que iba a haber un empate. Bueno, no llegó a votar porque se estaba lavando los dientes. Pensó que la, la sesión partía 15 minutos después. Eh, bueno, pero aún así ganamos gracias al gentil auspicio de algunos parlamentarios que salieron de la sala. Pero así de ajustado estaba. Eh, y así de eh, polémico fue el paso de la reforma tributaria por la sala o por la Cámara de Diputados, circunstancias que el Gobierno podía aspirar ahí a tener una mayoría. Bueno, pero no les obliga, había una evolución. Y en esta evolución eh, uno puede ver que el Gobierno ha retirado los instrumentos que nosotros creemos que eran más difíciles, eh, como el impuesto al patrimonio, como las utilidades retenidas. Ha mejorado el espíritu del Gobierno para enfrentar este debate ha habido más disposición al diálogo, ha habido más disposición a escuchar propuestas. Por supuesto que hay algunas cosas que todavía el gobierno tiene que definir, hay algunas incertezas. Yo le pregunté al ministro Marcel el, el martes, cuando fue a el lunes, cuando fue a presentar la propuesta a la Cámara de Diputados, bueno, ¿qué va a pasar con la integración, desintegración del sistema? Que es un tema que pone Oscar sobre la mesa. Ahí hubo silencio, parece que todavía lo están estudiando. Decían haber cambios en ese sentido. Eh, no sabemos tampoco la dimensión la magnitud de las reformas al código tributario eh, nosotros creemos que a mí no me gustan los impuestos por supuesto pero si existen impuestos están establecidos en la ley tienen que pagarse y tienen que pagarlos todos y la evasión y la ilusión tienen que ser restringidas eh, al mínimo y tiene que haber poder de fiscalización y, y, y lo, lo justo es que todos paguen lo que corresponde pero nosotros no estamos dispuestos a tener un servicio de impuestos internos que sea juez y parte a la vez. O sea, eso es un retroceso gigantesco eh, que nosotros no vamos a permitir. Ahí también hay algunas incertezas. Eh, se habla de temas de exenciones eh, tributarias, de franquicias que habría que eliminar. Bueno, yo, yo quiero ver eh, de cuáles estamos hablando, porque hay algunas que son necesarias, otras que no. llorat eh, hace un eh, análisis y una, una, una estimación de cuánta evasión en Chile, pero entiendo que él mete dentro de ese eh, análisis eh, el gasto tributario. Y eso no siempre es correcto hacerlo. En fin, eh, creo que hay muchas incertezas. Pero para terminar, porque como siempre ya nos pasamos de tiempo, los políticos somos expertos en eso, eh, decir que parte del problema que hemos tenido en pensiones en materia tributaria y que fue lo mismo que yo vi al interior de la negociación por el nuevo proceso constitucional es que tenemos a una... No quiero ser pesado, porque esta cuestión se dice con pesadez, pero, pero el, el, el tema de las dos almas del gobierno es un problema. Es un problema. Eh, porque muchas veces no, no puedo clasificar acá discusiones y conversaciones que son privadas con los ministros, pero me ha ocurrido con la ministra del Trabajo, con el ministro de Hacienda, con el ministro Sexpress que de repente uno acuerda algo, o uno, más que acordar, uno eh, acuerda explorar un camino y uno ve en la contraparte una disposición de explorar ese camino, eh, y a la semana eh, el ministro vuelve a ti y te dice, imposible, no se puede, eh, este camino para nosotros es inexplorable. Y claro, lo que ocurre en esos casos es que... Eh, el ministro va a la moneda, plantea el tema en el comité político y la otra alma del gobierno le dice por ningún motivo. Eh, la razón por la cual el presidente Boric no pudo cumplir su promesa de la cuenta pública el primero de junio, de que, durante, de que antes que partir de agosto iba a presentar una propuesta tributaria al Senado por, por el tema de la insistencia, la razón por la cual eso no se logró es porque él no logró un acuerdo al interior de su propio gobierno. No, no, no llegó a tiempo con una propuesta que fuera consensuada dentro de la izquierda. Y ese también es un problema que el gobierno va a tener que saber resolver eh, si quiere aprovechar nuestra disposición a llegar a acuerdos en los temas que consideramos que son más importantes para el país. Y con esto cierro. La presidenta Bachelet y el presidente Piñera no tuvieron, y me hago cargo, porque esto también le pasó a la presidenta Bachelet, no tuvieron una oposición que quisiera, por ejemplo, llegar a acuerdos en materia de pensiones. En ambos gobiernos la oposición hizo todo lo posible por dilatar la discusión y que no se llegara a un acuerdo en materia de pensiones. El presidente Boric tiene la oportunidad, al tener una oposición que sí quiere llegar a acuerdos en muchos temas, de poder ser exitoso allí donde los expresidentes no pudieron tener éxito. Eh, lo único que podría eventualmente frenarlo es... El desacuerdo que puede existir al interior de su gobierno y una mirada a veces demasiado ideologizada sobre algunos temas. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, eh, diputado. Le, les comento que han llegado algunas preguntas, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a destacar algunos puntos y voy a combinarlo con las preguntas que han llegado del, del público. Y como les dije al principio, vamos a tener cuatro o cinco minutos en intervención. Más breve, eh, donde ustedes, digamos, pueden complementar, pueden contraargumentar eh, al, al resto de los panelistas, como ustedes quieran, pero sí, sí quiero hacer algunas menciones específicas. Por ejemplo, una opinión del público, el que quiere la toma, ¿verdad? Eh, pregunta cómo, eh, digamos, esta falta de acuerdo, ¿verdad?, en, en términos tributarios, eh, puede afectar a la inversión, a la incertidumbre, eh, que tenemos de aquí en adelante. En el fondo, si es bueno cerrar este debate, cerrarlo luego, ¿verdad? O mantenerlo abierto por más tiempo, ¿cómo eso afecta a la economía? Es una pregunta. Después hay otra pregunta del público que viene específicamente para Felipe, que a partir de las propuestas que está haciendo Javier Milei en Argentina pregunta cómo ve Felipe la posibilidad de reducir ministerios en el caso de Chile, por ejemplo, eh, como alternativa dentro de este pacto fiscal. Ahora Temas más específicos, eh, yo quisiera mencionar eh, algunas cosas, por ejemplo, algo que mencionó Paula respecto de, de la valoración de tener esta estabilidad por 10 años plazo que propone el gobierno. Eh, si es que tú ves verdad que si es que uno logra este acuerdo fiscal, efectivamente vamos a poder tener estabilidad tributaria por los próximos 10 años o simplemente es más bien un deseo, pero los próximos gobiernos van a tener eh, espacio para hacer nuevas reformas y vamos a seguir en este diálogo permanente de nuevas reformas eh, en los próximos años. Lo otro que también eh, con Paula compartimos un interés muy grande por la, por la situación fiscal y, y vi que fue ese uno de tus puntos centrales, Paula. Eh, tengo una pregunta respecto de esta lógica, cierto que uno valora de financiar ingresos gastos permanentes con ingresos permanentes, que está detrás de esta de esta lógica del pacto fiscal. Digamos, ¿Qué tan real es en la práctica? ¿cierto? Si uno tiene dudas, como tú también mencionaste respecto a alguna fuente de financiamiento o incluso algunos costos, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar la PGU en el tiempo? Que sabemos que puede ser un costo mucho mayor de lo que se está pensando. ¿Qué tan real, verdad, este equilibrio entre ingresos permanentes y gastos permanentes o cuáles son los riesgos que hay detrás de eso? Eh, un segundo comentario que quisiera hacer es que eh, Oscar y Felipe coincidieron en este concepto de invariabilidad que puede ser pacto puede ser parte de este pacto, digo, eh, y un poco si quieren, y eso no está hoy día presente, o sea, hoy día, hasta donde yo sé, no hay una propuesta de invariabilidad tributaria, y quisiera saber si alguno de ustedes dos podría eh, desarrollar un poco más en esa propuesta, cómo podría avanzar. Eh, y en el caso de Oscar, también quisiera preguntarle dos cosas. Uno, eh, Tú, Oscar, mencionaste a la pasada eh, alguna propuesta en materia de IVA, que no está en la discusión y me gustaría saber qué es lo que propones o qué te gustaría ver o discutir en materia de IVA específicamente. Y en segundo lugar, tu opinión respecto de este plazo de 45 días para lo que se le pidió a los expertos, que es eh, estimar el impacto de las medidas en el crecimiento y ver el efecto recaudatorio de estas medidas. Es, una, es un plazo bien exigente y eh, en el fondo... Lo que yo quisiera saber es cómo ves qué es lo que vamos a tener al final de los 45 días, qué podemos tener y qué no vamos a tener al final de esos 45 días, que es un plazo bien, bien ilimitado. Finalmente, concluir en que, eh, digamos, antes de darle la palabra, que veo bastante consenso en que hay una mejora eh, en las propuestas, digamos, respecto de la reforma tributaria. Se planteó como una evolución, ¿verdad? Este, mayor apertura al diálogo, creo que algo que todos los panelistas eh, valoran, ¿verdad? Y un, y un tema que genera cierto eh, consenso. Entonces, dicho eso, eh, le cedo la palabra. Los próximos cuatro o cinco minutos vamos a ir en el mismo orden. Paula Benavides, por favor. Muchas gracias, Germán. Parto por el, el primer punto que mencionabas respecto de cómo puede afectar la falta de acuerdo, ¿verdad?, la economía y lo vinculo con eh, si se puede o no, digamos, construir un, un pacto a diez años. Eh, miremos un poco hacia atrás. Hemos tenido discusiones de reformas tributarias en 2012, 2014, 2016. 2020, 2022 la reforma tributaria y hoy día estamos hablando de pacto fiscal. Entonces, como se decía, más de una incluso eh, por gobierno y también revirtiendo o perfeccionando reformas anteriores. Esa es como la, la situación de base que tenemos eh, en, en el tema tributario. Por eso creo que efectivamente es tan importante abordar estas tres dimensiones que generan espacio fiscal de las que hablábamos. Por supuesto que es esencial. Impulsar el crecimiento y tenemos estancada la productividad por los últimos 10 años o más. Y ahí hay medidas muy valiosas, ¿cierto?, que se han propuesto eh, y, y que tienen que ver justamente con poder generar estas certezas también hacia adelante y poder impulsar eh, la inversión. Por ejemplo, quiero destacar ahí la racionalización regulatoria que se ha propuesto a todos los permisos sectoriales eh, y también, por ejemplo, la reforma legal al sistema de evaluación de impacto ambiental, etcétera, entre otras. Eh, y por supuesto que también es esencial, más aún, verdad, con todo lo que hemos visto y con la necesidad que estos pactos tengan legitimidad, hacerse cargo de fondo y estructuralmente de la transparencia, de las brechas que tenemos de transparencia, de eficiencia y calidad del gasto público. Y creo que sobre la mesa hay propuestas interesantes, por ejemplo, que todos los programas públicos sean evaluados en un ciclo de cuatro años, que se genere una agencia de calidad. Eh, o, por ejemplo, eh, las medidas de registro de beneficiarios finales, entre, otra, entre otras materias, tener una ley marco permanente para las transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, etcétera. Pero la pata tributaria, y, y siendo muy relevantes y tienen que ser compromisos centrales, lo, los dos primeros que hablaba, también es esencial. Y ahí es donde yo decía que tenemos esta tentación, ¿cierto?, de en algunas cosas querer hacernos trampa en el solitario y no mirar, ¿verdad?, que para tener esta estabilidad y construir un pacto fiscal a 10 años plazo, necesitamos enfrentar esa discusión con flexibilidad y con gradualidades también, entendiendo que la economía eh, se está recuperando. Eh, y, y sobre esa dimensión, coincidiendo también con elementos que se dijeron, creo que hay acuerdos amplios, por ejemplo, respecto de la necesidad de reducir evasión y elusión. Eh, y, y también abordar algunas dimensiones eh, tributarias. ¿Por qué eh, quiero insistir en la relevancia de que efectivamente se logre un acuerdo que incluya esta dimensión central de un pacto fiscal? Porque si no, si tenemos una reforma, un pacto incompleto, esto nos va a frenar verdad, las presiones porque sigan existiendo reformas tributarias en los siguientes gobiernos. Y este es un problema que hoy día es del actual gobierno, que enfrenta ¿verdad? esta situación de déficit estructural que describía antes y que tiene por delante una trayectoria de convergencia fiscal llena de riesgos y presiones, difícil de recorrer. Pero va a ser un problema del gobierno que va a venir. ¿verdad? Hoy día, con un déficit estructural de 2,5 y una senda de convergencia llena de desafíos, el problema va a ser del próximo gobierno. Entonces, por eso creo que es posible, si se abordan estas tres dimensiones de espacio fiscal, generar un acuerdo que no va a ser bueno para este gobierno ni para el siguiente, sino en realidad para el país, para los distintos gobiernos, porque vamos a estar enfrentando, y ahí conecto con la última pregunta que, que me planteaba Germán, de verdad el desafío de que las necesidades y costos permanentes que estamos teniendo cuenten con ingresos permanentes. Y en los costos permanentes quiero volver a destacar dos elementos, pensiones, que se mencionaba. Hoy día tenemos un gasto de eh, más o menos, va a llegar como a, a tres puntos del PIB una vez que esté todo ya plenamente en, en, en régimen. Los costos de la reforma, ¿verdad? Eh, lo incrementan en, en un punto coma dos adicional si se, si se aprueba, digamos, lo, lo que está propuesto con el aumento de la PGU. Pero ¿qué viene hacia adelante en pensiones? Hoy día tenemos dos millones y medio de adultos mayores y al 2050 vamos a tener 5 millones de adultos mayores de 65 años y más. Se duplica eso. Y si uno hace las estimaciones y las proyecciones de gasto en pensiones considerando que no va a ir perdiendo valor en relación a los salarios de la PGU, a lo, a, digamos, en una proyección de largo plazo, estos costos van a estar entre 5 y 6 puntos del PIB al 2050. ¿Qué pasa con salud? Hay proyecciones de gasto en salud que han hecho organismos internacionales. Hoy día gastamos como 5 puntos del PIB en salud. Eh, eh, y que muestran que al 2050, 2060, también estimaciones que se han hecho anteriormente en el gobierno, van a estar entre 8 y 9 puntos del PIB, porque en el fondo el tipo de enfermedades cuando tenemos una población mayor, ¿verdad?, eh, 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 genera otro tipo de costos. Eh, y por lo tanto, para que efectivamente todos estos costos permanentes de base que tenemos y para que la inversión social que es necesaria para construir un círculo virtuoso con el crecimiento, ¿qué duda cabe, por ejemplo, que tenemos que enfrentar los desafíos de esa cuna o de cuidado si queremos aumentar la participación laboral femenina, que es parte, ¿verdad?, de poder impulsar el crecimiento. Y, y por lo tanto, poder abordar todas estas necesidades y costos permanentes necesita. Y, y, y con estabilidad, a 10 años, necesita que seamos capaces de construir algunos acuerdos básicos que den esta certeza y que permitan tener esos ingresos permanentes para abordar los costos permanentes. Muchas gracias, Paula. Eh, y entonces, para continuar, le cedo la palabra a Oscar Landerreche. Solo agregar un comentario que hizo Felipe sobre, si te puedes referir, sobre tu visión eh, de la estrategia del litio, que forma parte... Está en la lista larga de cosas del pacto fiscal, se dice algo sobre la estrategia del litio. Entonces, conocer tu opinión sobre eso, si es posible. Ya, muy bien. No, lo primero que quiero objetar eh, la, la implicancia que tú hiciste de que Felipe Larraín es el representante del pensamiento de Milei en Chile. <laughs> Cualquiera que conoce a Felipe Larraín sabe que en realidad él es un representante de la casta. ¿eh? Así que eso no, no me parece. <laughs> eh, así que eh, eso primero. Lo segundo, a ver, algunos temas. Que, que me preguntaste, eh, primero, ¿se puede cerrar el debate? Claro, es difícil cuando uno ve las democracias modernas occidentales, o sea, los gringos, cada campaña de cuatro, cuatro años tiene una, cada uno está proponiendo reformas tributarias, entonces como se ve como poco probable, ¿no? Se ve como poco probable que una democracia liberal occidental, que creo que es lo que uno trataría de hacer, eh, pueda realmente cerrar el, el excepto si es parte de un de un pacto, pero que, tenga, que tiene como cláusulas muy explícitas de invariabilidad. O sea, no, 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 no creo que, por así decirlo, el cierre no va a ser político. ¿no? Aunque el diputado aquí acuerde y se, se abracen y levanten los brazos con el presidente Boric y, invariabilidad griten, ¿no es cierto? No, no, no es creíble necesariamente. Tiene que ser como, por así decir, tiene que estar en, 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 en la ley. Entonces, eso lo hace un poquito más difícil. Y además restringe el tema de invariabilidad porque tú no vas a, no vas a congelar todo el sistema tributario completo, ¿no? Entonces, creo que, 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 que hay, hay que también hacer como un ajuste de expectativas ahí. Segundo, quiero estar de acuerdo con, con Paula, ¿no es cierto? Con, el, con, con una cosa. Pero yo quiero ser más explícito. Yo creo que la manera en que estamos enfrentando la separación entre el tema de reforma previsional y reforma tributaria es, primero, conceptualmente equivocado y, segundo, absurdo. ¿Sí? La reforma previsional es parte de la reforma tributaria. De hecho, lo que se está discutiendo es una reforma tributaria, porque para efectos prácticos, no, el alza de la cotización, incluso si va a una cuenta individual, dado que la gente es miope y todo lo demás, en efectos prácticos es un impuesto al, al trabajo, eso es, es decir, a la remuneración, eso es lo que es. Más aún si una parte de eso se usa para un elemento solidario, esto es como impuesto a la renta, eso es. Entonces, el hecho de que no se quieran discutir juntos me parece, me parece que es como. No. De hecho, hay una racionalización que alguna vez se la escuché a Rodrigo Valdés, que me pareció inter, in, interesante. Alguna vez Rodrigo decía: Mira, en la práctica lo que estamos haciendo es reemplazar la discusión de extensión de la base tributaria del impuesto a la renta a las clases medias con un impuesto a la renta implícito en la reforma previsional. Para mí me parece que esa es la peor manera de hacerlo, porque en el fondo esto no debiera ser un impuesto al trabajo. Es más, desde mi punto de vista, el problema redistributivo en Chile no es entre trabajadores, es entre el capital y el trabajo. Donde ahí sí son un poquito más más marxistas. ¿sí? Okay, ya, eh, ¿cierto? Y por lo tanto la redistribución, o sea, está completamente, desde mi punto de vista, eh, por eso es que yo considero equivocado esto de tener la reforma tributaria aparte primero, además. Ante la reforma previsional, porque la principal razón para, sufrir, para subir los impuestos, que le hace sentido a la gente, no necesariamente la principal razón técnica, pero la razón para, su, para subir los impuestos era mejorar las pensiones. Y desde mi punto de vista, si tú me preguntas a mí, ¿cómo mejoro las pensiones de la señora Juanita? ¿Se las mejoró subiéndole eh, 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 el impuesto a la renta implícito en la reforma previsional a la, a, la, a, la, a, la, a la señora Yolanda, que está trabajando y con eso le pago una mejor pensión? ¿O mejor le subo el royalty a alguna minera internacional? Ponte tú, por decir una, ¿no? Pucha, yo no me pierdo ni un minuto ahí, ¿no es cierto? ¿En cuál, ¿Cuál es la mejor forma? Entonces, a mí, me parece, a mí me parece que la reforma tributaria y la reforma previsional son la misma discusión. Desde mi punto de vista, los incrementos en los impuestos, eh, eh, perdón, en las pensiones solidarias, que yo creo que deben ser aumentadas sustantivamente, en mi opinión. ¿No? En este país no podemos tener ese tipo de niveles de ingreso para los adultos mayores, no, no, no me parece ético, pero la manera de financiar eso y en eso siempre he tenido esta posición desde siempre es a través del de el sistema tributario general. Me parece que, que es como bastante obvio, ¿no? eh, entonces a mí yo, yo encuentro absurda la separación, eso es lo primero. Segundo, respecto de eh, bueno y esto perdona y esto, y esto abre la discusión sobre qué es lo que uno puede hacer. Con impuestos de verdad, comillas, a los súper ricos. ¿no? O impuestos patrimoniales, como se dice. Porque es cierto, los impuestos que estaban siendo propuestos eran bastante ingenuos en general, ¿no? eh, eran bastante evadibles. <laughs> ¿no? Lo que están, en la reforma anterior. Pero no es cierto que no haya impuestos patrimoniales a los súper ricos que no sean efectivos. Déjenme darles algunos ejemplos. En Chile, en la práctica, para las grandes fortunas, no hay impuesto a la herencia. Y tenemos casos bien concretos de eso. Segundo, en Chile, en la práctica, es muy reducida la capacidad del sistema tributario de colocarle impuesto a las ganancias de capitales. Las ganancias de capitales son el resultado de una actividad económica legítima, que es el arbitraje financiero, que a mí me parece una actividad económica súper correcta que, que hace funcionar en la economía. Tan correcta como ser profesor de economía. Los dos debiéramos pagar impuestos por esa, por esa remuneración. A mí me parece que eso es evidente. Eh, a mí me parece que. Eh, eh, hay, que, hay que revisitar el tema de los royalties, no solamente mineros. Hay algunos recursos públicos que provee el Estado y defiende el Estado chileno, ¿no? que hay ciertas empresas que los usan gratuitamente. ¿no? Y no me parece necesariamente que sea justificable que lo usen gratuitamente. ¿Mm? El espectro radioeléctrico, hay ciertos derechos de agua que no estoy seguro de que estén muy bien asignados. Entonces, yo creo que hay que tener una discusión. Y la otra, a mí me parece que la discusión sobre impuestos eh, eh, digamos, el único impuesto patrimonial que realmente existe es el impuesto las contribuciones, digamos, ¿eh? Eh, que en el fondo es un impuesto patrimonial inmobiliario, ¿no? Y que por, y por razones obvias, como es capital inmobiliario, es menos es más difícil de evadir en general que los otros, ¿no es cierto? Eh, y a mí me parece, a mí me parece atendible una idea de que los impuestos patrimoniales a través de, de las contribuciones sean progresivos, no necesariamente solamente al tamaño o valor de la propiedad, que hoy lo son, con la exención del DFL2, sino al patrimonio total del dueño. A mí me parece atendible eso. Y ahí es un punto en que se podrían encontrar, no sé, por Johannes Kaiser y Manuel Riesco, ¿eh? en que en el fondo para la gente que tiene solo su casita, sean mucho más bajo. ¿no?, ¿No es cierto? O, o inexistentes para la persona que tiene una casita chiquitita, ¿no es cierto? Pero a medida que uno va subiendo la cantidad de propiedades que tiene, no está exento. Ni siquiera es la casita de FL2 que tiene, porque usted tiene como 60 de FL2, pues. ¿No? Entonces a mí me parece como la progresividad obvia es al, 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 al patrimonio total. Y ahí me parece que hay una discusión interesante a tener. La otra que me preguntaste, el IVA progresivo. No, hay varias experiencias de IVA progresivo. Hoy en día con las tecnologías y los pagos electrónicos. Eh, es bastante menos utópico la idea del de IVA progresivo. Yo creo que en sí esa discusión está unida a otra, que es que si escogiéramos expandir la base del impuesto a la renta, uno podría irse a hacer, a hacer la Bill Clinton completa, que es irse a, a incluso tener impuesto negativo a la renta, ¿no es cierto? En, en, en fondo devolución, de que es como pasa en Estados Unidos. Todo lo que hemos estado en Estados Unidos. Hasta, hasta la persona que, que más pobre hace, hace declaración de impuestos ¿por qué? Porque mucha gente, porque eso, la, esa declaración de impuesto a la renta sirve para que te den ¿no es cierto? el subsidio y todo lo demás. Entonces, ese es un mecanismo, es un mecanismo para hacer más progresivo eh, el, sistema, el sistema tributario y me parece que ahí hay una oportunidad política, porque en el fondo si tú ampliarías ligeramente la base que paga un, 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 un impuesto moderado a la renta, pero los, pero los sectores más pobres en realidad están devolviéndole a través de la declaración de impuestos, me parece que, que podría haber un mecanismo ahí y yo creo que eso se sustituye, podría complementarse con una discusión de IVA, IVA progresivo en el cual, eh, como te decía, la, los ejemplos que hay en Canadá hay uno, en Japón hay otro, hay dos familias de IVA progresivo, uno es en que te devuelven, o sea que tú en el fondo llevas la cuenta de lo que gastaste y después te devuelven, pero que en el fondo es parte de tu impuesto a la renta. ¿no? Como, es, 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 como que, es como que descuentas eh, gastos en el impuesto a la renta y entonces te terminan devolviendo, esa es una. Y la otra es que es, es, que es explícita, o sea, en el, en el momento del, del, del pago. ¿no? Ahí hay un problema con, con, la, con, la, con la evasión y todo lo más. Eh, y respuesto de, tu, <laughs> de tus 45 días. <laughs> qué divertido. Eh, no, yo soy partidario de darles menos días, digamos, ¿no? y, 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 y asociar el pago a cuán rápido, ¿eh? a cuán rápido es mandar el informe. Yo creo en eso, yo creo en eso. Sí. No, yo creo en pagarle a la gente y menos si se demoran más. ¿Qué te parece? ¿No? Una, una, una. No, ahora, yo creo, yo creo que como lección final, creo que hay un tema que sí tenemos que tener bien presente. Las discusiones tributarias que, está, que, estamos, que estamos teniendo en Chile requieren muchas excepciones. ¿no? Cuando uno, dice, uno empieza con esta historia, que el patrimonio, que no sé qué, que la herencia, que eh, ya no es. No es solamente el tema de subimos o bajamos las tasas, ¿me entiendes? Sino que empezamos con, justamente porque, porque como, 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 como bien dice Felipe Larraín, hemos, hemos, hemos ido acercándonos a cargas tributarias, todavía nos queda un poquito, pero hemos ido acercando a carga tributaria. La pregunta no es solamente cuánto va a aumentar la carga tributaria, sino quién, a quién le va a colocar la carga. ¿no? Como, como este sí, este no, este tipo de empresa, ¿no es cierto? El emprendedor nuevo que no sé qué, no quiero que pague impuestos. Después cuando sea grande, sí. ¿no? Excepciones, ¿no? Excepciones, camiones. Y el problema central ahí, desde mi punto de vista, es que si tú tienes un sistema de excepciones muy fino, como son los sistemas tributarios de los países desarrollados, código tributario de Estados Unidos, una, uno tiene que contratar a una empresa para hacer los impuestos, una cuestión así espantoso, digamos. ¿eh? Eh, cuando uno está lleno de excepciones, bueno, eso significa que uno necesita un impuesto interno de otro calibre. Y Chile tuvo una época, yo diría, en la, a principio de la transición en que impuesto interno era bastante power, la verdad, pero fue quedando un poquito obsoleto. ¿no? Después se vio involucrado en estos escandalillos que hubo, ¿eh? de los temas que ocurrieron, en fin, no vamos a profundizar. Creo que es una, una institución que tuvo mejores tiempos, ¿eh? tuvo mejores tiempos en términos de prestigio y de eh, calidad técnica y, y, y musculatura, ¿eh? sinceramente. Entonces, no, no es posible tener un sistema tributario sofisticado con todo este tipo como de cosas si no tienes un sistema tributario, si no tienes un servicio eh, un de impuesto interno eh, eh, a, a, acorde, porque si no lo que estás haciendo es generar una cantidad de forados que te van, a, te, van a, te van a desplumar, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece eso, y entre otras cosas creo que a nosotros nos falta, ahí ya los que han estado en Hacienda me, me pueden corregir si están en desacuerdo. Yo me he metido algo en los datos que tenemos y en los pocos estudios que tenemos sobre evasión, eh, no le creo nada o sea, no les creo nada a esos estudios. O sea, cuando a mí me dicen que tenemos un nivel de evasión en IVA parecido al de Inglaterra, ¿ya? En un país en que el 50% de la gente no paga el BU, no te creo nada. ¿no? Entonces, yo creo, a ver, estoy disponible, así con espíritu poperiano, científico, a que me digan, Oscar, aquí está el estudio, lo hicimos y está completamente equivocado la evasión. Pero lo que yo he visto, no le creo nada. Yo creo que tenemos que hacerle un doble clic a los estudios de evasión porque creo, sospecho que está disparar a otro nivel. Bueno, gracias Oscar. Eh, solo un, un par de referencias sobre evasión, que es un tema que desde Hacienda no, nos tocó ver. Hay datos de evasión de IVA que están al 2018, entonces no tenemos información actualizada y no hay información publicada de evasión de impuestos a la renta. Muchas veces la discusión está en torno a los cálculos que ha hecho Michelle Llorat, eh, pero no hay información oficial. No, muy antiguo, y, y entiendo que el, el, el ministro de Hacienda en el Congreso, ayer o antes de ayer, dijo que eh, estos cálculos iban a hacerse públicos ahora en septiembre, porque el punto es que esto financia la mitad del pacto fiscal, la reducción de la evasión y la ilusión, y por lo tanto no tener buenas cifras en esa materia es algo eh, importante. Eh, bueno, no me voy a extender más, le cedo la palabra a Felipe. Felipe, tus cuatro o cinco minutos. Gracias, gracias Germán. A ver, varios temas que se han tocado. El primero, en materia de, en una de las preguntas que venía, cómo la falta de acuerdos, ¿no es cierto?, está afectando a la economía. Por supuesto que la está afectando. Pero yo aquí eh, voy a hacer tal vez eh, eh, con franqueza, ¿no? Eh, hay gente que. A mí me gustan los acuerdos, pero no cualquier acuerdo. Hay gente que tiene el vértigo del acuerdo, que hay que firmar algo. ¿eh? Y yo creo que eh, no es siempre cierto que un. Acuerdo, no siempre un acuerdo es bueno. Y yo por eso creo que los acuerdos tienen que ser respetando los principios, las cosas que son buenas para la economía, eh, en fin, y, y hay una serie de consideraciones en un acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que reducir la incertidumbre es bueno, pero no siempre es bueno. Si usted está en un callejón oscuro y ve venir tres personas en contra, usted puede tener incertidumbre si lo van a saltar o no. Si, 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 si avanza en el callejón y lo asaltan, usted resolvió su incertidumbre y no está mejor. No está mejor. Entonces, resolver la incertidumbre no siempre es bueno. Eh, un, es evidente que una situación de incertidumbre importante eh, en la economía es negativa. Pero tenemos que tener cuidado a qué acuerdos vamos a llegar. Eh, segundo punto, respecto del tema de las exenciones. Yo no estoy de acuerdo, y en eso voy a hacer un punto aquí con. Eh, con Guillermo, que estoy de acuerdo con lo que él planteó, pero no estoy de acuerdo en que cualquier exención es mala. Si hay exenciones que se justifican. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos, aquí ha habido el primer proyecto que se presentó, el proyecto tributario, contemplaba lo que era la virtual, un exocet al mercado de capitales. Era un exocet al mercado de capitales. ¿Queremos tener Chile centro financiero? ¿Sí o no? Un, 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 eh, mirar a lugares como. En fin, que como Irlanda, como Luxemburgo, como, en fin, hay una cantidad de lugares en el mundo que son centros financieros y que generan, el, donde el sector financiero puede generar, calculábamos nosotros cuando hicimos estos cálculos con German en Hacienda, puede generar tres veces el número de empleos que genera ahora, empleos de alta calidad. Bueno, para eso tenemos que ser competitivos en el mundo. Entonces, y ser competitivo no es tener eh, una tasa de impuesto a la ganancia capital igual a la tasa de global complementario. Con eso no, no, no llegamos a tener un, un centro financiero. Entonces, hay una cantidad de cosas ahí. De, respecto de, lo, eh, de cómo reducir el gasto y la idea de, de mi ley, yo no pretendería por ningún motivo ser representante de mi ley porque ni lo conozco. ¿Ah? O sea, a ver, espérate. Eh, no, además que, además que yo, yo lo digo con mucho respeto, esto que voy a decir, mi ley se ha declarado partidario del sexo tántrico eh, y yo, yo creo que esas son cosas que están como, no sé, son esotéricas. No, no, no sé, no. Yo no. Pero, pero hablemos del tema de los ministerios eh, de, de, y de cómo reducir el gasto. Yo creo que hay formas de, hay formas de reducir el gasto que no son cortar ministerios. Ahora yo no creo que sea tabú cortar ministerios, fusionar ministerios, dejar superministerios, tal vez ser más eficiente. Yo creo que eso se puede hacer. Pero hay programas mal evaluados. Hay cosas que se pueden hacer en materia de programas. Ahora lo que pasa es que hay un problema de, eh, hay un problema de, de economía política. ahí. usted va a cortar un programa y los programas los beneficiarios del programa se paran en dos manos. Entonces eh, siempre hay gente que está detrás de los programas. Y esa gente que está directamente afectada hace una cantidad de ruido enorme. Eh, a nosotros nos tocó, nosotros hicimos, cuando a mí me tocó estar en Hacienda, hicimos tres ajustes de gasto, de cero, alrededor del 0,4% del PIB cada uno, en total 1,2 puntos del PIB. Eh, o sea, se puede hacer, sí, eh, que es fácil, no. Y hay un proyectito que está durmiendo en el Congreso, eh, le digo al diputado Ramírez, eh, no para que él lo vaya a revivir, eh, pero no sé dónde está en este momento, no creo que esté en el Senado, que es el proyecto de compras públicas. Y ese proyectito, de acuerdo a estimaciones independientes, dice que podríamos mejorar eh, la eficiencia de las compras públicas en alrededor de cerca de 900 millones de dólares por año. Y eso es un 0,3 puntos del PIB. Eso parece interesante, ¿no? Pero está ahí, no, no pasa nada con el proyecto. Eh, después, ah, una cosa que solamente porque, porque me llega de cerca... Eh, el tema de los 60 DFL2 que planteaba Óscar. Eh, Durante el primer gobierno del presidente Piñera nos tocó reducir a un máximo que creo que son dos DFL2. O sea, hoy día alguien puede tener 60 eh, departamentos, pero solo dos con el beneficio tributario del DFL2. Eh, después, en materia de disminución de evasión, solamente un puntito en, en, en evasión que estamos de acuerdo, que tenemos que continuar. Muy importante lo que se logró con factura electrónica y lo que se ha logrado con boleta electrónica, que eliminó las facturas falsas, no las ideológicamente esas, no se pueden perseguir con la factura electrónica, pero sí la falsificación de facturas. Cuando nosotros hicimos el cálculo por ahí por el 2018, porque cuando usted reduce, una, el, no es solo la evasión del IVA, sino la evasión del impuesto a la renta, entonces... Son las dos juntas. Hicimos el cálculo de qué se había significado la factura electrónica. Eran del orden de 1.700 millones de dólares de, eh, de mayor recaudación entre IVA e impuesto a la renta por el solo hecho de tener factura electrónica. Otro tanto luego por, no sé si otro tanto, bueno, he hecho los números, pero también hay un efecto por boleta electrónica. Hoy día tenemos factura electrónica y boleta electrónica. Eh, así es que, bueno. Eh, y, y, el, y el último puntito, la valoración. Por supuesto, yo creo que es muy valorable, muy valioso tener estabilidad tributaria de 10 a 20 años, eh, especialmente cosa que se hace para los proyectos eh, de, de cierta envergadura. Pero yo no lo haría a costa de un aumento del impuesto a la renta de las empresas, por ejemplo. No, no, creo que hoy día, en materia de impuesto a la renta de las empresas, estamos más altos que la OCDE. Y si alguna dirección debería tener eso, debería ser a reducirse el impuesto a la renta de las empresas. Porque la OCDE está más o menos en 23 puntos. Nosotros estamos en 27. 23 a 24 puntos. Y, y nosotros estamos en 27 puntos. El, el impuesto a la renta de las empresas. Entonces yo creo que el camino definitivamente... El proyecto tiene esto... Y aprovecho a hacer un, un punto acá. El proyecto tributario rechazado tenía una reducción del impuesto a la renta eh, corporativo de 27 a 25 en la medida que fueran gastos de investigación y desarrollo acreditable. Eh, interesante idea, pero quiero decir que eso va a favorecer mucho más a las empresas grandes y las pymes, tener gastos de I más acreditable va a ser mucho más difícil. Eso. Bien, muchas gracias Felipe. Y eh, para cerrar el seminario entonces, la intervención del diputado Guillermo Ramírez, diputado. Gracias. Fui el que se extendió más en la primera parte, así que ahora voy a ser el que va a hablar más breve. Eh, la pregunta sobre el tema de la certidumbre. La verdad es que hay temas en que tener certidumbre es muy importante, pero otros donde la certidumbre puede estar un poquito sobrevalorada. Yo creo que en materia constitucional, por ejemplo, es muy importante que nosotros logremos cerrar bien este proceso. Estoy absolutamente convencido que el tema va a ser... Utilizado políticamente y va a estar permanentemente abierto en caso de que no seamos capaces de cerrarlo ahora. Y cuando hablamos de eh, un proceso constitucional abierto, sobre todo después de la experiencia de la convención que fracasó, estamos hablando de que puede pasar cualquier cosa y que podemos terminar con normas locas en cualquier tema. Eh, y por lo tanto, creo que eh, en esa materia es muy importante, sí, eh, lograr cerrar el capítulo y entregar mayor certidumbre. Eh, yo me di cuenta, yo estuve por el rechazo del de entrada, fui de los que sacamos el 20% de los votos solamente. Eh, fui a muchos debates sobre el apruebo y el rechazo del de entrada, yo tenía un set de seis o siete argumentos, los cuales todos defiendo hoy día y creo, creo que eran argumentos correctos, salvo uno. Yo decía, y la izquierda en eso tenía razón, yo decía eh, este proceso abre la puerta a la incertidumbre. Y la verdad es que era todo lo contrario. Cerrar el tema constitucional generaba certidumbre y al aprender de mi error estuve en parte también por eso disponible para eh, llegar a un segundo acuerdo. Pero en materia tributaria, los países viven con reformas tributarias permanentemente. En Estados Unidos llegan los republicanos, bajan los impuestos, llegan los demócratas, suben los impuestos. Además que como el tema tributario es tan complejo, siempre hay modificaciones tributarias, todo el tiempo y al final del día esas son cosas con las cuales... Los inversionistas eh, aprenden a vivir eh, en todos lados. Eh, yo le tengo más miedo a elementos de arbitrariedad dentro del sistema tributario, que eso sí que genera incertidumbre, a eh, tener este proceso abierto, digamos. O sea, me da mucho más miedo tener, por poner un ejemplo, un servicio de impuestos internos con amplias facultades que rocen o sean, en cierta forma, arbitraria. Yo creo que eso genera mucho más incertidumbre que el tener una discusión tributaria política abierta. Eh, y por lo tanto a mí eso no, no me da tanto miedo. Eh, quiero tocar un tema más eh, que me, me pareció muy interesante. Eh, el gobierno ha sido muy explícito de por qué quiere esta reforma tributaria. Y la quiere básicamente, la Paula los enumeró, los quiere básicamente para cuatro eh, temas sociales. Uno es pensiones que cuesta 1,2 puntos del PIB. Otro es salud, que son 0,9 del PIB. Eso suma 2,1 del PIB. Los otros dos temas son 0,3 cada uno, así que son menos importantes. Estamos hablando que el gobierno quiere 2,7 puntos del PIB para financiar estas cuatro cosas, de las cuales, de esos 2,7, 2,1 se van en pensión y salud. El 80% se va en pensiones y salud. Y la verdad es que si uno se fija en estos dos ítems, pensiones y salud, eh, pensiones y salud son dos temas en los que siempre hay un desafío fiscal porque solamente suben los costos en pensiones y salud, por razones muy obvias. La población va envejeciendo, hay que mantener a más gente que está jubilada, la, 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 la población va envejeciendo, hay que hacerse cargo de los problemas de salud que eso conlleva en la población. Y por lo tanto, solo sube. Entonces, si la respuesta a un alza sostenida va a ser el aumento de impuestos, entonces uno forzosamente tendría que concluir de que vamos a tener que subir impuestos hasta el infinito. Yo prefiero mucho más, si los problemas a resolver son pensiones y salud en donde hay un alza sostenida, entonces yo prefiero explorar el camino del crecimiento sostenido. Porque hoy día una de las razones por las cuales no estamos. Recaudando más es porque no se mueve ni la base, estamos creciendo cero, ni la tasa. Estamos desde hace algunos años sin reforma tributaria, pocos años, pero algunos años. El gobierno dice, bueno, hay más exigencia en salud, hay más exigencia en pensiones, subamos la tasa. Yo digo, estos son justo los dos temas los que necesitamos tener un crecimiento sostenido que permita poder financiar los nuevos desafíos en materia de pensiones y en materia de salud. Eh, y por eso nosotros creemos que la primera propuesta tributaria estaba muy mal enfocada, porque hacía carne, aunque obviamente nunca lo dijeron así, hacía carne lo que algunos de Frente Amplio proponían en el Congreso en el periodo pasado, que decían que Chile tenía que decrecer para tener mayores niveles de igualdad. Bueno, esa reforma nosotros estábamos convencidos de que le hacía un daño a la economía brutal, que era comparable al daño que le hizo a la economía la reforma tributaria del ministro Arena, o peor, porque era más ambiciosa con instrumentos más torpes. Eh, y por lo tanto nos oponíamos a esa reforma de manera muy tajante. Hoy día el gobierno ha incorporado en la reforma con bueno, el pacto elementos de crecimiento económico, fomento a la inversión, mejor gasto. Ok, eso seduce un poquito más para llegar a un acuerdo, pero creo que sigue estando incorrecto el, 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 el principio de que como hay más presión de gasto y queremos mantener la regla fiscal, por lo tanto de eso se sigue que hay que subir impuestos yo ese argumento no lo comparto y es el argumento que nos dio el presidente Boric en esa reunión que tuvimos hace 10 días y es el argumento que eh, el ministro Marcel esgrimió cuando abrió los fuegos el, el, el lunes al presentar la, el nuevo pacto fiscal en la Cámara de Diputados, ese fue el primer argumento y creo que fue un argumento errado eh, y, y, y que nosotros vamos a seguir defendiendo la idea de que acá lo que hay que hacer es, es aumentar la base Gracias Ángel. Muchas gracias Diputado y bueno con eso damos por finalizado este seminario quiero agradecer nuevamente la presencia de Oscar Landerreche, el diputado Guillermo Ramírez, Paula Benavides, Felipe Larraín. Gracias a los que estuvieron presentes y que nos eh, eh, acompañaron vía streaming por la página de Clape UC. Muy buenos días y muchas gracias a todos. De esta manera, damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de Clape UC agradecemos la participación de los expertos que formaron parte del seminario de hoy y, por supuesto, de todos quienes nos acompañaron. Quienes están en el Salor de Honor, los invitamos por favor a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas.